Exactamente. Gire a la derecha en el norte, Capitol Ave, y después gire a la izquierda. Perdón, como les decía, estamos aquí en las calles de Indianápolis. Vamos con dirección al hotel, al Sheraton, pero esa voz que se escucha, pues es el GPS. Ahí estamos viendo los autobuses de la ruta de aquí del centro, de lo que es la ciudad de Indianápolis. Hasta el fondo vemos ese edificio color café que está arriba, dice Indiana. Y me imagino que aquel edificio, bueno, ese edificio es una iglesia o es el Capitolio, o no sé. Pero, pues bueno, andamos aquí, en el mero centro. Y ya casi llegamos al hotel. Estamos aquí en el centro. Ahorita que nos indique. A la izquierda en el oeste, Ohio ST. Esa voz es el GPS y esa voz de esa señorita se llama Paulina. Ese nombre le puso Alejandro. Sí, Paulina, ¿verdad? Paulina. No, es el nombre que tiene registrado. Y es el GPS y es lo que nos guía para todos lados. Nos lleva a todos lados sin perdernos. De la puerta de la casa a la puerta de X destino. Andamos aquí en los edificios grandísimos, lo que es Indianápolis. Este es el centro. Todo este es el centro. Y aquí del lado derecho todo esto es la S de... Hasta arriba donde vemos la S de color rojo es el Sheraton. Ahí es donde reservamos y aquí es donde nos vamos a quedar. Bueno, pues hemos llegado. Todo esto es el centro. Vamos cruzando el centro. Y ya llegamos, vamos a entrar al estacionamiento. Llegando al hotel Sheraton por la derecha. Acabamos de llegar al Sheraton, gracias a Dios que llegamos con bien. Y vamos a entrar al estacionamiento. Pasamos. Hola, ¿qué tal? Estamos en el centro de la ciudad de Indianápolis. Estamos instalados en el Hotel Sheraton. Aquí podemos ver un obelisco. Un acercamiento lo veo y me imagino algo así como nuestro ángel de la independencia allá en el centro de, bueno, en el DF, pero nada más que este está como un guerrero, es como, no alcanzo a ver puesto que me da la espalda, pero es un obelisco y es una figura sobre el obelisco. Estamos ubicados precisamente en el piso 9 del Hotel Sheraton, que es de donde estoy grabando ahorita. Wow. Estamos en el área de la piscina. Claro que la piscina ahorita está cubierta, se me hace que por la temperatura. Hoy allá vemos lo que es el centro precisamente. El centro de la ciudad, se llaman aquí el downtown. Bueno, vamos a salir un momento a conocer pues lo que es nuestra... Hemos pasado por aquí por la ciudad, por la orilla, sobre lo que es el freeway, pero nunca habíamos pasado al centro. Esta es nuestra primera vez y bueno, creo que vamos a tener el gusto y el honor de conocerla. Es una ciudad, pues, al igual que todas las de Estados Unidos, o la mayoría. Contraste entre construcciones naturalmente antiguas y construcciones un poquito más nuevas, como podemos ver este edificio. Ahora ya lo vemos, no sé el nombre, pero pues es muy bonito. Ok.
el estado de Indiana. Estamos precisamente en lo que, la parte que es el downtown. Estamos en el, lo que es el círculo, hacia allá el monumento, el círculo, es lo que estoy viendo el nombre de esto, en español naturalmente. Viendo un bar, exactamente, van pedaleando y van tomando, eso es fantástico. (Ríe)
ahorita espero que venga otro. Estamos en el obelisco que tiene su nombre, pero les digo, no recuerdo. Es algo alusivo así a la guerra, pero no recuerdo efectivamente qué es la situación. Nos encontramos en la parte del downtown, lo que es el centro de la ciudad de Indianápolis. Y como es aquí, este obelisco tiene muchas figuras. Algunas de ellas tenemos que hacerles acercamiento para poder apreciarlas. Otras, la verdad, no las aprecio bien, pero qué bonito. Esto me gusta, se ve precioso, la verdad. Como lo vemos, este es el círculo que le llaman, el monumento al círculo, algo así. Voy a checarlo bien, no estoy seguro, pero de lo que estoy seguro es que se nombra el círculo. Ok. Está precioso. Bueno, y como podemos ver, allá está el hotel donde estamos hospedados. En el centro. Pensé que me eché de la calle. Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en el centro, en el downtown de lo que es la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana. Y me llamó la atención la carreta, lo luminoso de la carreta, se ve padrísimo. Lo podemos ver ahí, es una carreta con luces de neón. Se ve muy padre. ¿Ah? Maravilloso. Qué rico, es un tour que me imagino que dan por aquí. Muy, muy padre. Ok, pues vamos a seguir grabando. Thank you.
en el centro de Indianapolis, lo que es el centro, el downtown. Bueno, estoy viendo un obelisco. Un obelisco que está, creo, al parecer dedicado a los héroes de guerra, por lo que estoy viendo. Estamos en la parte posterior del monumento a las guerras que ha tenido Estados Unidos. Desde aquí en el centro de Indianapolis, en Indiana, nuevamente podemos ver las figuras.